Felicidades a las niñas, niños de México. Y hoy vamos a escuchar música para niñas, niños. Nos da mucho gusto que estén aquí. Muchas gracias. Fíjense que al mismo tiempo, hoy vamos a informar, como lo hacemos los martes cada 15 días, sobre seguridad. Y parece que son temas completamente opuestos, pero no. Hay que humanizar mucho todo lo relacionado con nuestra convivencia y la seguridad, y desde la infancia, y lo que ustedes hacen es eso, y es excepcional, y nos da mucho gusto que estén aquí. Y vamos a comenzar con ellos y luego tratamos el tema de seguridad, el informe de seguridad. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias. Nosotros somos los Patita de Perro, hacemos música para niños. Somos mexicanos y esto está dedicado a todos los niños y niñas de este país y de todos los países. Eso se llama Lávate los dientes y dice así. A lavarse los dientes esta mañana y dice 1, 2, 1, 2, 3. Dice, cuando era chiquito mi mamá me regañaba porque los dientes jamás me lavaba. Comenzó a gritar pero nunca la escuché porque las orejas tampoco me lavé. Lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5, 6. Lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5, 6. Papara, guapa, parabra. Ya para, papá, parabra. Papara, papá, parabra. Papá, parabra. Ok. Miren. Vamos a hacer esto allá en su casa. Si quieren, los reporteros también pueden hacerlo, ¿sí? Sencillo. Vamos a tomar, niños y niñas, cepillo de dientes invisible, pasta de dientes invisible, y empezamos a tallarnos al ritmo de la música. Así. ¡Wow! Lo están haciendo los reporteros. Muy bien. Muy bien, niños. Después, las orejas. ¿Las orejas? ¿Con el mismo cepillo? Con el mismo cepillo. Bueno. Una cuestión ecológica, ¿sí? Y la otra. Agua. Después de las orejas, niños y niñas, papás y mamás, las axilas, ¿sí? ¿En serio? Sirve de que se las desenredan. Para la orzuela. Después, el ombligo. ¿El ombligo? ¿Cepillo? Otra vez los dientes. ¡Guácala! No es cierto. Qué sabroso supo. Va a estar mejor porque vamos a hacer la segunda parte. Cepillo de dientes. Chucho. Cepillo de dientes. Mauricio. Cepillo de dientes. Le ponemos pasta de dientes y empezamos a tallar, pero nuestro compañero o nuestro hermanito o mamá. Muy bien. Después de los dientes, orejas del compañero. Qué bien se siente. Mira, toma los reporteros, lo están haciendo. Axilas del compañero. Eso es todo. Ombligo del compañero. Y otra vez los dientes. Cuando fui grandote, mi novia me cortó, porque bien chimuelo un día me encontró. Se fue gritando todas sus quejas, pero no le escuché por mis cochinas orejas. Lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5, 6. Lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5, 6. Lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5, 6. Lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5, 6. ¿Sabes qué? Está chafísima porque no cantan. Vamos a cantar todos aquí en Salón Tesorería. Sí, por favor. Digo, sé que están acostumbrados a cantar, tal vez no musicalmente, pero... Vamos a cantar. Vamos a cantar. Dice, vale. Dice así. Lávate los dientes. 1, 2, 3. También las orejas. Lávate los dientes. 1, 2, 3. También las orejas. 4, 5, 6. Lávate los dientes. 1,
Dame las orejas, 4, 5, 6. Lávate los dientes, 1, 2, 3. Dame las orejas, 4, 5, 6. Pa para pa pa para para pa para pa pa para para pa para pa pa para para. Wow, pow, shadow pow. Gracias, chicos. La bueno. siguiente canción se la vamos a dedicar a las niñas de México y del mundo, todas las niñas que quieren ser científicas, deportistas, se quieren dedicar a la política, a la ciencia, al arte. Esta canción se llama La Niña Futbolista. La Niña Futbolista, y bueno, hoy queremos especialmente a todas las niñas, a todos los niños, pero también a las niñas siempre relegadas históricamente. Esto se llama La Niña Futbolista y dice así. Venga. 1, 2, 3. Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial, apasionada por el juego del fútbol, dando patadas a un balón. Sin embargo, sus papás piensan como los demás, que a las muñecas ella tiene que jugar para aprender a ser mamá. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Se fue a inscribir a la selección y le dijeron que estaba mal, que una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero como carambas, no puede ser, tienen miedo a jugar con una mujer. Le sacan, ¿verdad? Y una tarde en que jugó, fue metiendo un supergol. La defensiva del contrario se llevó y el portero hasta lloró. Desde entonces, como ven, ya metido más de 100. Muchos equipos ya la quieren contratar y hasta la quieren sus papás. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Se fue a inscribir a la selección y le dijeron que estaba bien, que una niña sí puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero como carambas, no puede ser, todos quieren jugar con una mujer. ¡Vámonos! Para Julie, para Fer, para Nao, para Sam. Bien, pues queremos hacerles una pregunta a todos los niños en casa, a todo el gabinete de seguridad. ¿Cuál es el último libro que han leído en su vida? La Biblia fue uno de ellos, seguro. Gracias. Ah, bien. Gracias, sí. Yo no me ha tocado, pero sí. Ya, pero vamos a hacer esta canción que se llama Vamos Todos a Leer. Es muy fácil, nosotros decimos Vamos Todos a Leer y ustedes repiten Vamos Todos a Leer. El coro es sencillísimo, sí. Y bueno, queremos dedicar esto a todas las maestras, a todo el magisterio, a todas las niñas y a todos los niños, pero sobre todo a los maestros, por una educación laica, gratuita, amorosa e incluyente. Eso se llama Vamos Todos a Leer y con esto vamos. Vamos. 1, 2, 3. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo,
vamos todos a leer. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. Aunque sea una vez al año, vamos todos a leer. Concentrados en el baño, vamos todos a leer. Si tienes dolor de panza, vamos todos a leer. Si no sabes ni qué tranza, vamos todos a leer. Si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer. Si eres fresa o eres naco, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste y échale imaginación. Leer. Si tu novia no te pela, vamos todos a leer. Pues la lectura te consuela, vamos todos a leer. Si te dicen que eres burro, vamos todos a leer. Aunque sea de puro churro, vamos todos a leer. Es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer. De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste y échale imaginación. Ya no sufras, se abre un libro del rincón. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación. Ya no sufra, se abre un libro del rincón. Un libro del rincón. Un libro del rincón. Un libro del rincón. Pa, para, pa. Gracias. 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 ¿Hacemos una más? Ya bueno, nos vamos a despedir. Ya nos vamos a despedir, niños. Quiero presentar a los Patita de Perro. Hoy cumplimos 30 años de hacer rock para niños. Somos de Puebla. Empezamos hace 30 años. En el... Gracias. No veo el pastel. Empezamos en el 94. Y bueno. En ese año que pasaron muchas cosas. En ese año que pasaron muchas cosas, empezamos los Patita. Y bueno, queremos agradecer después de 30 años a tanta gente que nos ha dado cobijo en sus casas, en sus. Hemos pasado, ya saben, desde el cassette hasta la plataforma. Así. O sea, pasando por todos los formatos, solo no nos tocó el vinil. Pero bueno, aquí estamos. Queremos hacer esta canción que se llama Mamá Soltera, ¿no? Mamá Soltera, dedicada a todas las mamás de este país que muchas veces tienen que trabajar. Las abuelitas, las tías, las hermanas mayores se encargan del cuidado de los niños. Como bien dice el presidente, el mejor sistema de cuidado está en la casa con la familia. Y esto se llama Mamá Soltera y queremos que canten este coro todos, el Gabinete de Seguridad. ¿Verdad? Ahorita lo hacemos y les explicamos cómo va. Queremos agradecer en especial a Jesús y al presidente. Gracias, señor presidente, por darle voz a todos los que no tenemos voz muchas veces, por darle voz a mi mamá y a toda la gente grande que tampoco muchas veces tiene voz, y sobre todo a todas las mamás, en especial a las mamás solteras y a las mamás que siguen buscando a sus hijos e hijas desaparecidos. Esto se llama Mamá Soltera, con cariño. Con esto nos despedimos. Gracias, Rosa Isela. Gracias, señor presidente. Presidente, nos saluda mucho a Betty. Sí. A Betty, que la conocimos allá en Puebla, en la radio. Fuimos compañeros. Fuimos compañeros. Y además lo vamos a extrañar mucho. No queremos que se vaya. No. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pero bueno. Se llama Mamá Soltera. Gracias, señores reporteros, por escucharnos y espero que
comuniquen esto a todos los niños de México, a todos los maestros de México. Mamá soltera y dice Nacho así. Pata en la voz, Charlie Pata en las percusiones, Pancho Pata en la guitarra. Muchas gracias. Y nos vemos al rato, a las 5 de la tarde, aquí afuera en el Zócalo. Vamos a tener un concierto de 30 años con todos nuestros patafans, toda la gente, nuestros compañeros chilangos, los patafans, niños chilangos y bigotones chilangos que crecieron con nuestra música. Ahí nos vemos al rato. ¿Sale? Un, dos, tres. A principio mi abuelo la corrió de la casa. Mi mamá solita, temblando y sin saber qué pasa. Entre amigos y tías que le echaron la mano, anduvo de aquí para allá poco más de un año. Y así poquito a poquito se fue recuperando, y del mundo a cuestas pasó a dominarlo. Pues de todas sus broncas sacó la casta. De papá, quién sabe, con mamá nos basta. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como fiera en este mundo vil. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como fiera en este mundo vil. ¡Cama! En la escuela, la profesora, como siempre, inicia su sermón de cada hora. Estos niños problema, que no tienen padre. Si viera maestra, que nos basta con mi madre. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como fiera en este mundo vil. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como fiera en este mundo vil. Oye, Charlie, a cantar. ¿Tú crees que canten aquí en el salón? Yo creo que sí van a cantar aquí en el salón. ¿Y en sus casas? Y en sus casas también. Y en todo el planeta vamos a cantar ahora. A ver. Está muy Rolling Stone. ¿Todos? No los oigo. Yeah. A ver. Muchas gracias, los patitas de perro. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, señor presidente.